de veras que nunca me imaginé, estoy maravillada, estoy sorprendida, nunca me imaginé a un transvesti cantando, pero yo me pregunto, ¿por qué no continuaste con tus estudios? ¿Por qué no te preparaste para seguir cantando? ¿Por qué cambiaste a travesti o qué fue lo que pasó? Mira, lo que sucede es de que, no sé, tú lo apreciaste, la gente lo vio, mi voz es muy limitada, ¿no? Sí canto, pero no que digas tú como para lanzarme ya de solista y grabar discos, ¿no? Okay. Entonces yo sabía que esto tenía que acabarse en algún momento. Entonces yo lo utilicé como un recurso más, como un gancho. Por ejemplo, lo que hacía, me presentaba, cantaba. Y como mucha gente, ya ves el morbo de la gente. Oye, que un travesti que canta, ya pongo, que está cantando con su voz. Sí, porque ya sabes que el travesti es imitar y hacer playback, ¿no? Cantar tras el disco, ¿no? Y eso ocasionó un poco de polémica allá en Cuernavaca, donde continué mi carrera. Y la gente iba a verme y eso lo aprovechaba y hacía mis imitaciones. Entonces fue como la gente ya empezó a ver que no nada más hacía, o sea, cantaba más o menos, pero que sí servía y tenía talento para imitar a otras artistas. O sea que realmente lo de la cantada fue un gancho para sí, poder gancho mantenerte para en el escenario y para aprovechar, aprender más de lo que es el travestismo. No, y de ahí yo sabía que tenía que aprender más, porque te digo, en todas las carreras, tanto en doctor, estilista, en todas las carreras nunca acaba uno de aprender, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue ingresar a un grupo, escuché que había audiciones para un grupo que se llama Sexy Fox, audicioné y hacía falta una Marta Sánchez, una Alaska, un conductor, y dije, no, pues ahí me voy a meter, y fue cuando audicioné, me aceptaron y ya yo me fijaba en los maquillajes de todos los demás para ir aprendiendo cada vez más. Válgame Dios, pues cuántas cosas tienes que contarnos realmente, y después de eso, ¿qué vino?